El arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, dijo que la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, es un paso más en la educación y llamó a los líderes de la sección 22 a unirse y reflexionar. No, yo pienso que este es un paso que muestra que de veras ya en la sociedad se está queriendo, y yo creo que los mismos maestros de veras que quieren en serio la educación, la están buscando también. Yo creo que más bien, más que buscar quién esté de desacuerdo con una educación de calidad, más bien unamos fuerzas. Yo pienso que esto mismo lo quieren los maestros, pero a veces hay piedras en el camino para muchos, para ellos y para otros servicios. Yo creo que ahorita más bien es tiempo de unirnos en lo que de veras ayude a la sociedad. Y una educación de calidad va a beneficiar a los maestros, va a beneficiar un mejor gobierno, va a beneficiar a todas las familias, nos va a beneficiar a todos. Agregó que deberían de dejar rencores, prejuicios y malos entendidos y comenzar a dialogar buscando el bien de todos. A pesar del llamado por parte del arzobispo, la sección 22 ya exigió la comparecencia pública del gobernador del estado, Gabino Cuevas Monteagudo. Además informaron que van a interponer recursos legales y ya están preparando una serie de movilizaciones. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.